Jerjes I, uno de los reyes más notables de Persia, gobernó entre 486 y 466 a.C., hijo de Darío I y nieto de Ciro II, fundador del Imperio Aqueménida. Jerjes nació alrededor de 519 a.C. y fue asesinado en 466 a.C. En la Biblia se le conoce como Asuero, mencionado en el libro de Esther y en Esdras 4:6. La historia de Esther detalla un intento de exterminar al pueblo judío que fue frustrado durante el reinado de Jerjes. Descubre la fascinante historia de Jerjes I, marido de la reina Esther. Regístrate ahora para explorar esta intrigante historia de la antigüedad. Jerjes es a menudo recordado por sus grandiosas campañas militares y construcciones monumentales. Sucedió a su padre, Darío I, y continuó la guerra contra los griegos, como parte de las guerras médicas. Jerjes es descrito por el historiador griego Heródoto como un hombre cruel, egocéntrico y sensual, rasgos que también se reflejan en el libro de Esther. Uno de los logros notables de Jerjes fue la construcción de un canal en la península de Athos, en Grecia, para facilitar el paso seguro de su flota. En el 480 a.C., Jerjes logró invadir Grecia y ganó la famosa Batalla de las Termópilas. Sin embargo, su flota fue derrotada en la Batalla de Salamina, marcando un punto de inflexión en la guerra. La derrota en Salamina comprometió seriamente sus ambiciones de dominar Grecia. En 479 a.C., las fuerzas persas restantes sufrieron una derrota decisiva en la Batalla de Platea, llevando a Jerjes a abandonar sus ambiciones militares y regresar a Persia. En los últimos años de su reinado, Jerjes se dedicó a la construcción de palacios y monumentos en Persépolis, la capital del Imperio Persa. En 466 a.C., fue asesinado en una conspiración palaciega, posiblemente dirigida por Artabano, uno de sus ministros. En la Biblia, Jerjes, Asuero es retratado como un rey que gobernaba un vasto imperio que se extendía desde la India a Etiopía, con 127 provincias. En el tercer año de su reinado, Jerjes celebró un gran banquete que duró 6 meses, donde exhibió la riqueza de su imperio y posiblemente planeó su invasión a Grecia. Al final de ese periodo, dio un banquete de 7 días a todos los ciudadanos de la capital. El último día, Jerjes, borracho, llamó a su esposa Vasti para mostrar su belleza a sus súbditos. Vasti se negó, y el rey enfurecido la destituyó de su posición de reina. Entre los capítulos 1 y 2 del libro de Esther, ocurre la desastrosa guerra contra los griegos, incluyendo las batallas de Termópilas y Salamina. Después de regresar a Persia, Jerjes eligió a Esther como su nueva reina. Este evento es visto como un acto de providencia divina, con Esther siendo colocada en una posición de poder en el momento exacto en que su pueblo más necesitaba. La historia de Esther subraya la creencia de que Dios estaba actuando detrás de las escenas, orquestando los eventos para proteger y salvar a los judíos. La historia de Jerjes mezcla poder, conquista y drama personal. A pesar de sus ambiciones y fracasos militares, dejó una huella muy grande en la historia. El intento de destruir a los judíos, frustrado por la intervención de la reina Esther, destaca la complejidad de su reinado y la influencia de las circunstancias personales y divinas sobre los acontecimientos históricos. La vida de Jerjes es un testimonio del poder, de la fragilidad y de la intrincada red de acontecimientos que conforman la historia. La vida de Jerjes es una narrativa llena de poder, intriga y drama. Desde sus grandiosas campañas militares hasta su compleja relación con la reina Esther, su historia es rica y fascinante. Queremos saber tu opinión sobre este intrigante capítulo de la antigüedad. Deja tu comentario abajo, regístrate en el canal para más contenido histórico increíble y no te olvides de dejar tu like para apoyarnos. Dios te bendiga.